Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, y obviamente compartirlo. Hola, mi nombre es Enriqueta Buena Etiqueta. Voy a mostrarte modales para que te dejes de comportar como un cerdo asqueroso hambriento en una cena de millonarios de tu patrón, de tu jefe o alguna invitación por error. Sí, por error. Porque una persona como tú, de tu categoría, linaje y ADN, no cabe en una cena como esta. Entiendo que te sorprendas al ver tantos platos, copas y cubiertos. Yo sé, en tu casa comen en platos de cartón o muchas veces no hay comida. Pero para eso está Enriqueta Buena Etiqueta. Esto que estás viendo no es ningún calzón. Es una servilleta que debe de colocarse en la pierna. No sirve para llevarse los bolíos, los tamales o mucho menos robarse los cubiertos. Presta atención. Límpiate con la servilleta cursi y sutilmente. Jamás te limpies los mocos. No te seques el sudor de las tetas, ni mucho menos de tus genitales. Muy bien, Enriqueta. ¿Qué es esta mierda que está acá? ¿Por qué tantos platos y cubiertos? Que me sirvan la sopa y los frijoles. Muy bien, escucha, ignorante. Para cada comida hay un plato diferente y también un cubierto diferente. En cenas elegantes como esta no comemos con las patas como tú comes en tu casa. Seguramente al ver todos estos platos, tu mente ignorante te dice, ¿por qué son tan pequeños? Deme en el plato más hondo porque agarra más comida. Pero déjame aclararte que es una cena elegante social, no es ninguna fundación que regala alimentos a gente necesitada. Muy bien, ahora que ya sabes todo eso, en cenas elegantes como esta no se sirve pozole, tamales, tacos, tortas ahogadas, huevo duro, whisky o doritos. Aquí se sirve comida elegante como pato a la fifí, cordero roquero a la menta, camarones a la Bin Laden, cisne a la John Travolta y mucho más. Fíjate bien en este cubierto. Tienes que poner las manos marcando las 19:50 hora de Tokio. Es la forma correcta. El cubierto va hacia la boca, no tu hocico al cubierto. Ten cuidado en no rayar los platos como tus nalgas rayadas con estrías. Tus tripas te siguen sonando porque tienes hambre. No importa, tienes que fingir que ya no quieres más. Pon los cubiertos formando una obra de arte de Picasso y con esto dirás, ya no quiero más comida. Si lo haces formando una obra de Leonardo da Vinci, vas a decir que sigues teniendo hambre. Eso es mal visto. En la mesa. Si tienes gases, tienes que tragártelo. Estás en una cena elegante. Vamos ahora con la copa de vino. La mano para agarrar la copa de vino tiene que ser como que estás agarrando un pañal lleno de caca y no te quieres ensuciar la mano. Sutilmente tienes que sujetar la copa. En cenas como esta no te servirán Bitcola, agua de tamarindo, agua de Jamaica o agua de Cuba. Te servirán vino de primera categoría como el vino de Champalanga de 1875. Una cosecha del vino Bulibupuché à Memoir o el famoso vino Leviosa, no Leviosa. Si brindas, nunca digas pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro. Nunca, nunca. Si tú tienes Parkinson en esta mano, nunca vayas a una fiesta. O a menos que quieras tocar la maraca en una cumbia. Quiero que te fijes muy bien lo que hay alrededor de ti, los platos, las velas, las copas. Cuando vayas a una fiesta elegante, nunca vayas vestida como prostituta callejera. No es necesario pintarse la cara como pared grafitada de colonia conflictiva o favela. Mira, esto es una cena elegante. Jamás te pongas splash de vainilla, de coco o de pepino. Eso va a determinar ante los invitados que tú eres una cerda asquerosa que fue invitada por error a esta cena. Si eres caballero, vístete como hombrecito y con pantalones de caballeros. No vengas con pantalones apretados que te marcan los huevos o las nalgas, zapatos Puma con calcetines negros hasta las rodillas o camisas de cualquier equipo futbolero de tercera. En pocas palabras, mejor ni vengan a cenas como esta. Si por idiota se les cae la comida, no sequen así. Pongan la servilleta y háganse los pendejos y comiencen a hablar de finanzas. Por ejemplo, la bolsa de valores del Gold Street bajó y las acciones de IBM también. Cuando todos estén atentos, levanta la servilleta. Ahora todos los invitados dirán de ti, ¿qué intelectual este cerdo?
Llegó la hora del café. En esta fina y delicada taza te servirán el café. No pidas que te pongan el nombre en la taza porque no estás en Starbucks. Cuando estés tomando el delicioso café amargo que hará que hasta el culo se te encoja, tienes que levantar el dedo meñique de la mano izquierda y del pie derecho. Importante levantar el meñique del pie derecho. ¿Entendido? Te voy a suplicar que cuando vayas a una cena elegante jamás tomes fotografías de la comida. Eso denota tu falta de inteligencia y la cara de asno que tienes. Espero que hayan servido todos mis consejos. Recuerda siempre levantar el dedo meñique de tu pie. Esto fue un curso con Enriqueta Buena Etiqueta. Con Enriqueta Buena Etiqueta, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz siempre en esta mesa, siempre en esta mesa. Sígueme en Instagram como Cipro Show y ahora también en TikTok como Cipro.show.